Hola a todos, tenemos aquí a Harumi Draken. Buenas. Y le voy a hacer un... Te voy a decir el nombre real del luchador. Oh, sí, me voy a decir qué personaje es. Aviso, Bobby Lashley, John Cena, Matt Hardy, Jeff Hardy y demás. No voy a poner porque ya se pone ahí. Oye, te voy a decir Jeffrey. Jeff toda la vida. Y Matt era... Mató a... sí, yo qué sé. Ahora no. Y el gilipollas de Brock Lesnar. Donde te voy a Leslie. Ya está. Tiene el nombre de chica. Brock Leslie. Si se acuerdan los nombres de chica. Sí. Bueno, cariño. Brock vale, Lesnar, sí. Bueno, vamos a empezar. Yo hay que decir que no hace mucho, ¿eh? No, no, Dominic tampoco va a estar, porque es Dominic. Es que lo conocemos de pequeño, hostia. Y mi vale. Dominic. Le voy a decir el nombre real. Primero que piense un poco, y tampoco está aquí la roca porque todo el mundo sabe que es Dwayne Johnson. No jodas. Vale, empezamos. Escucha bien, ¿eh? Leati Joseph Anoa'i. Anoa'i. Es un niño de por ahí, de por ahí de la familia de la roca. Mira, pista. Es samoano. No, no. Porque no hay. Uno de los hermanos rusos. No. Ush. No, además, ¿para qué? Porque de Jay es Jay o algo así, así que sería más fácil. Igual. Son tres. Y Jimmy de igual. Solo sería solo Sikoa, pero aquí no te lo he puesto. Entonces tiene que ser. ¿Has dicho Leti? Leti Josefa no hay. Eso tiene que ser mujer. Mira, te voy a dar pistas. ¿Vale? Si quieres. Hombre, que yo sepa, Leti es nombre de mujer. Sí, pero es un nombre. Es un nombre. A ver. Su madre no lo quería. En la universidad jugó al fútbol americano. Incluso creo que jugó en la universidad. Me ha quedado la roca. Siguiente, superó dos veces la leucemia. Dos veces. La primera cuando estaba estudiando en la uni, y la segunda, 2017. Humagano, Oh, Humagano está muerto desde mucho antes. ¿Y yo qué sé? ¿2008-2009 murió él? Ay, yo no te escuchaba. Está vivo. A ver, ganó un Royal Rumble. Pues como que no hay. ¿Está bueno? Ya tiene nadie. Que se, no me acuerdo del nombre, tío. Sí, te doy otra pista. Es que no me acuerdo cómo se llama. ¿Otra pista? Este año se murió su padre y luego su tío. Sí, es que estoy pensando, pero no me sale el nombre, tío. No me sale el puta nombre. No, no se apodaba el Pitbull, no. Ah, sí, sí. Pero... Uno de los perros. Empieza con esta R. A ver, la capital de Italia. Roma. Ah, Roma, sí. Te lo juro que no me salía el nombre. Pues ahí no es. Roma, no es Leal Joseph Anoa'i. No me salía el nombre. O sea, oye, pues el último nombre que me has dicho. O sea, el apellido, Anoa'i. El adivinado que tiene que ser de por ahí. Es que la familia. Es que la familia Anoa'i, tú dio bien todo. Hostia. Siguiente, número 2. Paul White. No, Paul Wint. Wint. Me gusta eso decir. W-I-G-T-H. White. Podría White. Ser. Pues mira, Paul White. Digo, no sé, ¿eh? No soy inglés. A ver. Que conste que no soy inglés. Más de 2 metros. El único que me llegue de más de 2 es el Gran Cali. No. Y el que yo sepa. Porque el otro no, no es. El hombre más alto de la W. ¿Qué no. Rompió no sé cuántas veces el ring. No sé cuántas veces. Es tu favorito. Antes tenía melena. Y ahora salgo. ¿Qué? No. ¿Qué español? Y una barba. Ah, el Big Show. Sí. The Big Show. Siguiente. Michael Gregory Mizan. ¿Vistas? Apareció en el Scooby-Doo. Joder. ¿En los dos? Sí. Espérate que me acuerdo. Y su palabra favorita está en su canción. ¡Awesome! O sea, asombroso. ¿Radio Orca? No. En las dos películas, tío. No me acuerdo. En las dos películas aparece el Presi. Su hija. Triple H y otro que encima en la primera película que es la del oso
es el primero que lucha contra él. Y luego, en la película de del Demonio Veloz, que es la segunda, compartió coche primero con Paige y luego con Rusev. ¿Siguiente otra pista? No, si en plan no. No, no sé si participó. Es que no me acuerdo, tío, ¿cómo se llama? ¿Hay otra pista? Dime. En su segundo apellido está el nombre de este luchador. Mizanin. Mizan. Ahí está el nombre del luchador. ¿Qué es? ¿Izan o qué coño? No. Sí, ¿te digo más lento el segundo apellido? Mizanin. ¿Te doy otra pista? Es un luchador que, si no me equivoco, es el que tiene más promos de toda la historia. Sí, y es super colega que ha tenido unos cuantos combates por parejas con Ertut. Joder. Y es de los pocos luchadores que entró de número uno en el Royal Rumble y fue el primer eliminado. Tío, puta, no me acuerdo, Te doy la pista si quieres. Que no me acuerdo de dónde era la película, tío. ¿Qué, hace un año? No, fue este año. ¿Este año? Por primavera. Bueno, para mí, ¿cómo vas a un casi como una hora? Hostia, tú, tío, no me acuerdo, Te doy la pista. A ver, eso es el típico de T, y son tres letras. El. ¿Tres letras más? El Miz. ¡Mizamin! ¡Es verdad, no me acordaba que Michael salía! ¡Michael Gregory Mizamin! No me acordaba que salía la peli, tío. Pues ahí le tienes. Siguiente. ¡Qué puta! Wyndham Lawrence Rotunda. ¿Eso qué? ¿Un mujer o qué? Primera pista. Fallecido. ¡Joder! ¿Cómo lo hay? Segunda pista. Su padre fue luchador. Y su hermano es luchador. O sea, sí. El hermano de Cody. No, es decir, sí, digo, como tú sigues, digo. Como has dicho, no, que él está hablando del tío. Bueno, del hermano de este. ¿Otra pista? Fue parte de The Nexus. Luego tuvo un personaje muy conocido. Luego le cambiaron a un personaje más tranquilo. Y su último personaje era un demonio. Nunca ganó el Royal Rumble. Tuvo luchas legendarias. Abogado que está muerto. Sí, sí. Ganó una celda de aquellas. El Mission Chamber. Y era de un grupo de 4. ¿Dos están vivos o dos están muertos? Es decir, otra pista. Uno de los saques más característicos era hacer. Bueno, el puente. En el esquinero. Y falleció el año pasado. Lo único que me viene así es lo de la familia guaya, pero. ¿Qué has dicho? De la familia Wyatt. ¿Y cómo se llama? ¡Chu, qué puta! ¡Sí, que es un buen llamado de la familia Wyatt! ¡Pobre Wyatt! ¡Ay, está la chingada! Ese, Bray Wyatt. Bray Wyatt de. Cuando me has dicho ya lo de este año, digo, tiene que ser por huevo. Wyndham lo hacen rotunda, Bray Wyatt. Y el próximo que comenta, me pongo otra vez que Locos 16 no puede ponerle porque está muerto. ¡Mirad la puquita de la fecha! Ha dicho. Sí, porque me han puesto dos ¿Rotunda veces. ¿Rotunda se dice? Sí. Qué mala hostia tú y a los familiares, Dos veces me han puesto ya, no puedo poner esta muerto. Bueno, no me muerto. Quejo porque yo me he pillado comas. Pero igualmente, dos veces me han puesto, no puedo poner porque está muerto. Mira la fecha, pon el comentario. La segunda vez. Yo, es que yo sé por qué lo pones, si lleva más de casi un año muerto. Mira la fecha. Mea culpa, y lo borro otra vez. Yo no entiendo a la gente que puede escribir. Siguiente. Demi, Bennett. Demi Bennett. Y es una mujer. No, hasta ahí llego, Viva. Joder, ¿cómo no hay vivas? De tener un personaje tranquilo a un personaje caótico. Entonces la loca no es. Ha ganado un
Royal Rumble. Rumble, sí, nombre del Rumble. Es en la vida real australiana. Iba a decir mami. Es que mami. Iba a decir también que es gótica y ganó del número uno el Royal. Nada, y su apodo, mami. Porque ella sabe hablar el inglés australiano, el inglés estadounidense y el español. ¿Cómo se oye hablar otro idioma? También puedes haber dicho como pista, seguirlo con... ¡Sí! ¡También, también! Siguiente. Ashley Elizabeth Filey. Filey. Mujer, obviamente. Ajá. Te voy a decir las que yo sé. Y ya me vienen así la cabeza de mujeres. China, obviamente, no. La descartamos. A mí no, porque también lo acabo de decir. ¡Lo voy a poner dos veces! ¡Qué coño! Está Alexia. Está Charlotte. Está Naomi. Está... Liv Morgan. Está... Ronda... ¿Ronda qué? Ronda Rousey. Eso. Está... ¿Becky era? Lynch. Lynch. Está Asuka, está Bailey. ¿Puedo seguir con las pistas o...? Sí, es que yo estoy diciendo las que yo me sé de mujeres, ¿eh? A ver. Ah, está Tamina. Está Nia Jax. Te voy a decir una cosa, el nombre ya lo dijiste. ¡Ojo puta! ¿Cómo no he dicho nada? Sí, siguiente. Tiene un Royal, sí, sí. Tuvo una historia con su padre desacuerdo. ¿Qué? Charlie. Charlotte. Charlotte Flair. Ashley Elizabeth Filey, su padre nombre. A ver, puede romper, ya, siguiente. Randall Kate Orton. ¿Orton? ¿Es Randy Orton? Sí. Pues el primer nombre es Randall Kent. Bueno, mira, Kent puede ser perfectamente de Kent de Barbie. Siguiente. Colby Daniel López. López tiene que ser de por ahí, mexicano, de por ahí. ¿Y esa risa? Nada, nada. ¿Y esa risa? Nada, nada. ¿Empiezo? Sí. Es medio samoano. Júdate. Medio samoano, el tema de Román. Está casado con una irlandesa y fue padre. O sea, me la adivinado. ¿Y cómo se llama? El nombre. ¡Seth Rollins! Sí, me gusta un montón el nombre de este samoano, menos la ropa. Dwayne Johnson. Pero igual. Y también su padre, Rocky Johnson. Sí. Siguiente. Anel. ¿Sí, no? Sí. A ver. Espera, que lo he dicho mal. Allen Neal Jones. ¿Qué? ¿Repito a ver? Allen Neal Jones. ¿Cómo has dicho el primer apellido? ¿Jones? Ah, bueno, pues. O sea, su segundo nombre. O sus apellidos, que no sé lo que es esto. Ah, yo tampoco. Anel. Empezó. Su debut oficial en la lucha libre fue en un Royal Rumble. Intentando el número 3. No ganó, no tiene. Tuvo una super batalla épica contra The Undertaker. Y Undertaker no volvió con su personaje de esto, sino como inmortalista. Tuvo de guardaespaldas a Omos, al gigante negro nigeriano. Tía puta. Siempre va con guantes, o casi siempre, con sus iniciales de luchador. Siempre va de azul. Y tuvo no sé cuántas historias con no sé cuántos luchadores. Y es de los más queridos. Porque es llamado como si fuera un medio príncipe aéreo. Pero no es un príncipe aéreo ni como... ¿Es Jeff el calvo ese? No, no es calvo. Tiene palazo. Porque si es el que decimos que es como que se pegó tremendo sion con los gampones y todo, ya no sé. Kofi tampoco. El blanco. ¿Y más que alguna otra vez? ¿Barba o perilla? ¿No estamos pidiendo el partido? ¿Cómo va esto? Te digo su nombre. Perilla, he dicho. Sí, te digo un poco su nombre así. De su nombre tiene dos letras y luego ya el nombre artístico. Chimpa. No. ¿Te doy pista? Si te digo otra vez el nombre de Allen Neal Jones, quédate solamente con su nombre. Allen.
su primera letra. Ah. Y su apellido, creo que es su apellido. El apellido Jones, la primera letra. J. Vale. En inglés A y J. AJ. Ah, el nombre. AJ, ya te he dicho a mitad. Nada, ¿no? No hay que saber. ¿Te rindes? ¡AJ Styles! ¿Tú no me acuerdo que tío? Foto, foto. Sí, luego, luego. Siguiente. ¡Rebecca Quinn! Te he escuchado hasta el vecino de la montaña. ¡Rebecca Quinn! como Dani. Típica mujer, obviamente. Sí. ¡Es mamá! Hombre, te había luchado con sus madres. Siguiente. Entró, ganó Royal Rumble sin estar. ¿Cómo que sin estar? Sin ser la cartera, que fue un intercambio. Bueno, entonces Naomi no. Me lesiono yo y luchas tú por mí y ganas tú. Ah, Becky. Sí, Becky Lynch. En el principio, cuando has dicho mami, estaba pensando que era mamá, estaba pensando en ella. Y luego cuando me ha dicho no sé qué, digo yo. Siguiente. ¡Stefan Farrey! ¡Pista! ¡Aparece la película! No me acuerdo cuál. ¡De las Tortugas Ninja! ¿Te puedo contar algo? No me he visto. ¡Oh! ¡Quiero mirar ahí! ¿Quién coño ha marcado? Quita un momento, guapo. Un momento, chicos. Vamos a mirar el Barça. Madre. ¡El Barça! ¡El Barça! ¡Quiero ha marcado! ¡Lewandowski! ¡Woohoo! ¡Viva nuestro polaco, Coco! ¿Qué pasa? ¿Pero normal o penal? Normal. ¡Woo! Aquí está nos, ahí, ¿eh? Aquí lo tenemos. ¡Mirad! Bueno, esa es la de llamar. España. La de llamar. Primero, ¡ole, ole, ole! ¡Lo caracole! Está ahí arriba, para que lo sepa. Vale. Bueno. ¡Gol! Apareció nuestra nueva ninja. No, es muy amigo de Drew McIntyre. El escocés. Ah, sí. No. El de las gaitas, el que usa mi madre. Ah, vale, sí. ¿No será el blanco nuclear? Sheamus. Lo último a decir. Tuvo cresta ese vikingo celta. Tengo que decirme que era amigo y ya me viene la cabeza. Guay. Vale, siguiente. Pamela Rosa Martínez. Vale, tuvo un personaje dulce y luego un personaje caótico. ¡Gol! ¡Huevo! ¡Qué susto! ¡Caído gol, coño! ¡Otra vez! ¡Dale, pita! ¡Lewandowski! ¡Dos minutos! ¡Solo te han pasado dos minutos! Perdón, ¿qué más? ¡Nuestro polaco, Coco! ¿Por qué no estoy polaco? ¡Dale! ¡Qué roca abajo lo jodiste! ¡Jódete, Vicente! Porque es más tarde. ¡Pero no soy polaco! Con dos minutos de diferencia. Vale, siguiente. ¡Jódete, niño! O sea, siguiente. ¡Mark William Calloway! Estuvo 3 veces casado y tiene 4 hijas. Su primera mujer no hizo una buena relación. ¿Qué te gusta a ti? ¿Cómo es? Su segunda mujer no es, su tercera mujer es luchadora. Tiene su personaje de... El de Mateo y luego está el entrenador. ¡Está el entrenador! ¡The Undertaker! Puta de iglesia de los huevos. Sí, pero, o sea, de primera, ¿sí? Hemos dicho... ¿Cuándo has quedado? Cuando ha dicho... Tuvo... Tiene... No sé qué, 4 hijas, no sé qué, yo... Tengo dos hijos, el mayor y los otros. Y luego ha dicho la mujer y digo... ¡Ole, ole, ole! A ver, siguiente. Galen Thomas Jacob. Galen Thomas Jacobs. ¿El luchador leyenda? Es llamado... ¿De vez en cuando? La víbora, ¿no? ¿Es llamado de vez en cuando? Participó en una película de terror. No me gusta. Es... Tuvo en Scooby-Doo una película. ¿La primera o la segunda? Primera.
Ah, todo por culo. Como no hay. Por un incendio. Sin máscara, digo, sin máscara, sin cara. No, por un incendio que creo que tuvo en la vida real, un ojo se puso de trocomía. ¿Qué? Y nació en España. ¿Qué? Y también que es alcalde. Es alcalde de una ciudad de Estados Unidos. Ah, sí, verdad, se me dijiste. ¿Sigue con los dos goles? Sí, 2 minutos. Se lo de merengues. ¡Cayó la risa! ¡Sí! Siguiente. Alexis Kaufman. Mujer. Sí. ¿No será Alexa Bliss? Sí, ya está. ¡No he dicho nada! ¡No he dicho nada! Es que para el nombre ya me cuadra. No he dicho nada, mira. Siguiente. Kanako Urai. Azuka. Sí, ya está. Es que no me deja ni hablar, no me deja. ¡A ver! No, mi japonés. Bueno, japonés. Me imagino que es japonés, no lo sé. Sí. Pues me cuadra más. O es que mira, de Alexa Bliss. O la ex compañera o compañera de Bailey. O Asuka. No, es que yo mira, Alexa Bliss y Chao Li, no, porque. No, Chao. ¿Cómo era? Chao Li. Pues esta tampoco, porque es china. No, Chao. Bueno, el nombre Chia, es china. Chao Li. Tuve que decir, de Alexa Bliss. Estuvo embarazada. De Maxine. Estuvo embarazada cuando se dio a entender que su amigo Bray Wyatt murió. Y luego para esta te había dicho, su primer trabajo fue trabajar para Nintendo. Yo qué puta sé. Y ganó el primer Royal Rumble femenino. Bueno, siguiente. ¡Luis Martínez! ¡Puertorriqueño! Que tengo que ver directo, por cierto. ¡Puertorriqueño! Pero hasta las 3 de la mañana. Y creo que mide como 2 metros o más de 2 metros, no me acuerdo. Y empezó la W como guardia de seguridad. Y luego como luchador. Ese era el calvo ese. No, qué pelazo. Ay, y tiene un money in the bank. ¡Qué un maletín del banco! Lo ganó. Y lo perdió. Lo ganó, lo canjeó y lo perdió. Muy pocas veces he escuchado hablar español. Y aquí esta pista te va a gustar muchito, muchito. Pero no es, ¿no? Nada, blanco. Muchito, muchito. Es para decir algo, la mano derecha de mami. Ah, no me sé el nombre. De la teza, es del cojín. ¿Sí? ¡Demian Priest! Cojones, nunca me acuerdo del nombre, ¿eh? Pues es puertorriqueño. Luis es puertorriqueño. ¡Ya me cae mejor todavía! Siguiente. Nicolás. A ver si puedo decir mi apellido. ¡No! A ver si puedo decir mi apellido. ¡Me he callado! ¡Qué asco! Bogoyevic. Parece que uy, se ha dicho Bogotá. Bogoyevic. Nicolás Bogoyevic. No sé qué ni puta es. A ver, este tiene dos personajes. El sueño normal y durante una temporada. La padrina. Bueno, durante una temporada. No, él tiene tres personajes. Ah, yo que sé, yo conozco. No, este tuvo su personaje actual. Que ahora está con Chef Gaby, con el Shoes. Y durante una temporada, de no sé cuánto tiempo, fue el Gran Gordo. Big Show no, porque no me has dicho. Es un gordito que le gusta bailar mucho el gusanito. Otis. ¿Cómo se llama? Nicolás Bogoyevic. Parece, no, lo siento mucho por de donde sea, pero parece, el apellido parece que sea negro. Yo lo siento mucho, pero no sé, así, el acento. El apellido así, no sé, me parece... Siguiente. Oye. Anthony John... Carley. No. Carelli. A mí no me pregunté. Carelli. Su primer combate ganó un título. Su primer combate, bomba. Y estaba en público. Ha participado en Royal Rumbles. Y casi gana uno. Gunter. Su hija está en la empresa luchando. Ah, Santino Marella. ¡Santino Marella! Y te voy a decir, tiene el récord negativo de un segundo. Vale. Pim, 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 pim. Se pica la cobra gay. ¿Qué? Picadura de cobra gay. Picadura de cobra gay. Venga, vas. Sí. Que eso no fue 20. Hizo 50. Siguiente. ¿No quieres hacer dos partes? No, Trinity, McKay, Fatu. Coffee. No, es una mujer. ¿Te
lógica que sí. Naomi. Sí. Me tiraba porque pensaba que era negro. Pues mira, tengo que actualizar porque Fatu es como los usos. ¿Cómo? Fatu, porque ahora utilizan en la Wikipedia, ya está que se como los usos. Claro, no. Pues la actualizaron, pues toma, es Naomi, ya está, ¡pumba! Si no era compañero, es Naomi, porque es lo único que me acuerdo. Siguiente, Paul Labasque. ¿Levesque? ¿Levesque? A ver, tuvo pelo y es calvo. ¿Tuvo pelo y como que no hay calvos? Sí. Ha ganado dos Royal Rumbles. Ganó también la cámara de eliminación, si no me equivoco. Sí, la ganó. Cody Rhodes. No. En el segundo Royal Rumble que ganó, ganó también el cinturón de la empresa. Está casado. Ha tenido, creo que, dos nombres. Fue ganador de El Rey del Ring. Y... creo, si no me equivoco, creo que su última pelea fue en 2018 en Arabia Saudí. Si no me equivoco. A ver. No. De estar en el cuadrilátero, ahora es empresario. Ah, Triple H. Triple H. ¿Cómo se llama? Paul Labasque. Labasque. Es que no sé cómo se dice esto, hostia. Madre mía. Siguiente, Xiao Chia. ¿Está que chino o qué? Sí. No la queda Xiao Li, está rara. ¡Chia Li! Ay, me tío. Pero en verdad, China. Toca. Ahora, ¿no? 10 minutos después. Son 2 minutos de diferencia. 10 minutos, o sea, creo. ¿No ha marcado? Dale. No ha marcado nadie. Dale. Que no, mira, no ha marcado nadie. ¡Sigue con el Lewandowski! ¡Mira, sigue junto! ¡Qué minutos han pasado! Siguiente. Mercedes Justin Cabel Barendo. ¿Qué? Mercedes Justin Cabel Barendo. No, ya, mentira. Fue la primera mujer en toda la historia. Empecé el primer Royal Rumble femenino. ¿En China? No, empezarlo de femenino. Y iba vestida de Sailor Moon. Antes de luchadora, iba muchísimo a los combates. Y es que encima, más de una vez, se la veía detrás de los comentaristas, siempre saludando a cámara. Va mucho con el pelo morado. Fue ex amiga de Bailey. Y su primo es Snoop Dogg. Hostia puta, se me acaba de venir. A ver, ¿te acuerdas de Finlandia? ¿La bisexual alemana? ¿La rubia? Sí, Black. Sí. Uy, perdón. Mira, es con Dafne. Es la costumbre. A ver, un momento. ¿Qué? ¿Te digo mucho que de Diego lo quieres ver o no? Ah, no, tranquilo. Si lo tengo con saca de ahí, pero. Vale. Las yeguas, no yeguas, las yeguas. Siguiente. Puerto Riqueña. Saberina. ¿Saberina? Fanene. ¿Cómo? Sabalina. Fenene. ¿Qué coño es eso? Mira, bueno, es una mujer que participó en Royal Rumble masculino. Y fue eliminada. Ya lo sé. Y fue eliminada por Randy Orton y Rey Mysterio. ¿En mi nombre? ¿En mujer? Y participó en Royal Rumble femenino. ¡Ay, pero más masculino! Yo la que conozco es China, la que luchó contra este. ¿Qué más se puede decir de ella? Adelgazó un montón. Naya ya. Sí, esa mujer. Hostia, ¿no? También es verdad. También luchó. Cuando pegó a toda hostia a el Tuts. Siguiente. Elizabeth Copeland. Copernico. También participó en un Royal Rumble masculino. Eliminó dando un beso al gran Khali. ¿Bill Phoenix? Sí. Mira, ¿no? Me ahorro la sangre. ¿Que lo tengo que volver a ver? Sí. Siguiente. Y el de mami también. ¿Qué? Brian Jordi Dalison. ¿Cómo?
Bryan, Jody. ¿Y Bray Wyatt también? No. Ah. Dalison. Mira, se me equivocó que se retiró hace poco por otra vez problemas de espalda. Estuvo casado o está casado con una de las hermanas Bella. Y él empezó un movimiento. El movimiento del yes, yes, yes. No, no. A ver, Dani, en inglés, ¿cómo se puede decir? Dani. No, Dani, el nombre completo de Dani. Dani. Daniel. Vale. Y es que su apellido, apellido está en su nombre. Brian. Daniel Brian. Sí, o sea, creo que ya es el de la barba. Sí. Sí, cuál dices, pero es que no me sé. Porque no se ha retirado otra vez por problemas de espalda, creo. No sé el nombre. ¿Cuál te ha dicho? No, ya. Siguiente. José Alberto Rodríguez Chung. Chu Juan. Joder, espérate. Chu Juan. ¿Y yo Juan? José Alberto Rodríguez Chu Juan. Ese era el que. ¿Cómo se llamaba? ¿Luchaba con una chiquitina? No. No saldrá de 100 almas. Ese que estaba pensando. No. Participó en un Royal Rumble y lo ganó. Tiene un coche parecido al del Regreso del Futuro. ¿Eh? El de Gaviota. Ya. Su presentador participó en un Royal Rumble. ¿Qué? ¿La bufanda ese? Sí, la bufanda ese, sí. Pero no me sé el nombre de ese tío. Estuvo casado con Beth Phoenix y es nieto o sobrino de Mil Máscaras. Ah, el que te gusta a ti. No, no, no me gusta. Ah, yo respeto. Otro. Yo respeto. Yo respetaba. O sea que decías el. ¿Eh? Se acabó de ir. Tú, yo respetaba hasta que supe lo que hizo con Paige. Paige es la que casi me iba de gótica. Estaban casados, pero él hacía esto. Pa, pa, pa. No pegaba. Ya dejé de respetar. ¿Te da alguna pista? Es que no me acuerdo del nombre. Es el que yo digo, el que tiene un manager que es gordito, bajito. Sí. Y a veces lleva la bufanda y lleva el coche. Sí. No me sé el nombre. ¡Alberto del Río! Vale, siguiente. ¿Cómo se llama el que te gustaba a ti? Que se me acaba de olvidar el nombre. ¿El Guerrero? Eso, ¿verdad? ¿Guerrero? ¿Qué se me olvidó? Siguiente. ¡Victoria González! ¿Mujer también? Y latina, es para hacer. Mira, Victoria González no tiene nada que ver con su nombre de luchadora. Madre mía, la que me espera. ¿Te da pista pequeña? Creo que a tu hermana no le gusta mucho. No sé, Liv Morgan. No. No. A ver. Mira, si en cejas tampoco. No. Ay, mira, foto, ¿no? La que se avecina, la prima de Nines, ¿cómo se llama? La amiga de Liv Morgan, esta la mierda. ¡Raquel Rodríguez! Se puede ir por ahí. De esa Victoria González. Es como si yo me llamo, no sé. Siguiente. Manuel Alfonso André Oropeza. ¿André? Sí, a Manuel Alfonso André Oropeza. Y es el marido de Charles Flair. Tenía un nombre y luego se lo acortó. Bueno, tenía un nombre largo, luego un nombre más corto y luego el nombrecito. Y lo he dicho hace un momento. ¿Cómo es un momento? Un momento. ¿Es el mexicano que estaba con la chiquita? Ay. ¿Y sabes el nombre? Manuel Alfonso André Oro. Esa. No sé qué santo. No sé qué. ¿Pero mi salto era o qué? ¿Qué le va a ser el nombre? Andrade 100 almas. Andrade 100 y Andrade. ¿El marido de Chavo? Pues no vea lo. Siguiente. André René. ¡Hostia! ¡Es apellido, güey! Rosimov. ¿Ese no es el que sale en la película de Cubito? Ah, no. ¿Es ruso? Este luchador es de nuestro país vecino. Un mundillo, como pusiste así. Claro, es que tenemos Francia, tenemos Portugal. Tenemos Marruecos. Pero me lo pone, cabrón. Vecino, ¿cuál es el dijo? Un mundillo. Participó dos veces en Royal Rumble y las dos veces las perdió. Y Hulk Hogan.
le llegó a levantar. Y sufría de gigantismo. ¡Ah! El Gran Cali. No. Oh. Ah, pues entonces el otro. El Alto. André el Gigante. Que confundo con los dos. Los dos sonantes, y los dos gigantismos. Sí, y, bueno, uno me ha tocado el otro. Y el Gigante González. Ese es el argentino. Perdón, es que pensé que... Pues ese estaba muerto, González, para que pues tú, 20 y pico, 30 y pocos años, ¿eh? Ay, pobrecito mío. Esa es la que usaba el traje de piel. Esa es la... Sí, sí, ríete. Oye, es que... Lo único que me ha hecho gracia es tu cabrón. Es que... ¡Coño! ¡Es que sabía usar! ¡Ay, que hacía también! ¡Qué coño! ¿Qué sabía? ¿Ha sido así o qué? ¡Cállate! ¡No! ¡Siguiente! ¡Siguiente! ¡Que aquí mi madre flipo con el nombre! ¡Uy! Pero si flipa a tu madre, entonces ya... Dalip sin Rana. ¿Qué? ¿Gran Cali también? ¡Sí! ¡Gran Cali! ¡Coño! Sí, sí... ¿De dónde era Cali? ¿De por ahí? ¿De por altar? ¿El nombre de qué se parece más? Bueno, que se parece más. Siguiente. ¡Óscar Gutiérrez! Sí, es que no me gusta hacer así, los ya lo sabes. ¿Tú te puedes presentar para... O sea, tú te puedes poner para presentar, no sé... Algo así, espectáculo, sí. Sí. ¡Óscar Gutiérrez! Sigue luchando, es leyenda, está en el Salón de la Fama. ¡Ganó Royal Rumble! Entrando de número 1 o número 2. Y tiene un coche especial que lo tiene guardado. ¿Un coche? Sí. Lucha con máscara y estuvo desde el 99 hasta el 2000 y algo. ¿Rey Mysterio? ¡Rey Mysterio! Madre mía, es verdad. Oscar Gutiérrez, así lo sabes. El otro es Dominic. Es que no me acuerdo. Dominic tiene otro nombre. Es Dominic no sé qué Gutiérrez. No era como... No tenía el nombre del padre. ¿Dominic Oscar Gutiérrez? No me acuerdo. Oh. Mira, 176, no hay más gritos. Esto ha tardado 10. ¡Vamos a ganar! De mañana, el cumpleaños, mi primo. ¡Mira que le enviaron un vídeo! ¡Y todo! Mi dos primos, el pequeño y el mayor del Madrid. Sergio, yo y Marta. Bueno, yo no le cuento. Y Marta del español, así. Del Barça. Yo es que me gusta el fútbol, pero prefiero antes el Barça. ¿O sea, tanto tus padres? No, mi madre da igual. Uy, mi abuelo, entonces. Yo solo sé una cosa. ¿Escuchas? Sí. Mira, yo vale por tus primos, pero como tu abuela empieza a decir todo de esto, es que yo digo, tu abuela no sabe nada de fútbol. ¿Qué pasa? No me sabe de la época del cochinchino. Gritar algo cuando no ha marcado. A lo mejor porque estaba a punto de... ¡Ningue! Siguiente. ¿Cuánto te llevamos ya? Ahora 33. Me cago en Dios. Eduardo Goiz Guerrero Llanes. Ahora espérate. Hizo documentales como. Ah, no, así tal cual se escuchó. Eduardo Gori Guerrero Llanes. Guerrero. ¿Eso era el que te gustó? Sí, ese Guerrero. Hizo documentales para la empresa, como en la. ¿Y tiene tanto el lago tal nombre? ¿El qué? Dios. Ay, Leidia, perdóname. ¿Que no sea más larga, no? Hostia, ¿y tú no conoces el verdadero nombre de Laporte? No, gracias, tampoco lo conoces. No, sí, yo ya lo verás. No, gracias. Hombre, ya con el de Picasso. ¿Algún tal pelo también? Pero si vale, no sé quién, no sé cuánto. Bueno, sigamos. Lo he adivinado. Carlos Edwin Colón Cortés Jr. Junior. Leyenda. Participó con su hermano, con su primo, ahora no me acuerdo bien. También puertorriqueño. Ha vuelto no sé cuántas veces como leyenda. Y lo más famoso que tiene es una manzana. No, Carlos no. O sea, sí, es Carlitos. ¿Es Carlitos? Sí, Carlitos. ¡Y con el del Barça! ¿De qué? ¡Récord histórico! Ah. O eso creo. ¡Yamil Yamal! ¡Dale, perro! No lo escucho. 10 minutos más tarde. ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Ay, madre mía! Esto me ha sido mejor para Twitch ahora sí, porque estamos haciendo tontos. A ver, siguiente. ¡Hostia! Me mía.
Tea, Megan, Trinidad. Hemos dicho ya el otro. Sí, ah, sí, Carlita. Bueno, con su manzana. Es que el otro tocó con una manzana, Carlita. Pues mira, otro puertorriqueño, vale. Bueno, escucha. Tea, Megan, Trinidad, Buzgen. Megan, mujer. No participó en. Ha participado en Rey, pero no ha ganado. Participó haciendo cosplay de un personaje de videojuegos que le prestó la voz. Ah, la de. Sí, andárate. Sí. ¡Celina! ¡Eso! ¡Vega! ¡No me acuerdo de los nombres! Voy a acento de los nombres. Vaya con la chica, que no sabe hacerlo. Dale, coño. Siguiente. Ronan Alon. ¿Calelón? No, Ronan Alon. Kijings. Negro. Este ha tenido. No sé. El del culo negro que vive. No. Este ha tenido. No sé cuántas estrellas en el Royal Rumble que se estuvo liando. Que si era el Monita Bank. Que si quería participar en el femenino. Ertut. ¿Cómo es? ¿Quién era el que vimos en el Royal Rumble que estaba en culo en pompa? Era negro también. Pero es que estamos en los 90 y pico eso, ¿eh? ¿A todo? Coño, joder. El 90 y algo fue eso. Madre mía, bueno, sí. Sí, entró en el número uno. Número dos. Se largó y luego volvió porque estuvo fatuo o farol. Déjame salte un momento. No, hombre, ahí no, Lerdo. De tu chat. Sí, estaba de número uno. Uno o dos, ¿tú te acuerdas cuál era? Se largó porque estaba fatuo o farol. Volvió, lo eliminó y se largó otra vez. Tú, al tonto, llevamos ya 42 minutos de vídeo. Con tanta risa. Para joder a mi prima. Bueno, mayormente toda la familia de mi madre es de Madrid. Menos Cristina, menos Sergio, menos mi madre, menos mi padre, menos yo. ¿Tú ves mi familia? Barça, Madrid. Y ahora tienes que buscarlo. Ya, vas a Madrid y. 30 y algo estábamos. Y Bilbao. Los dos equipos que nunca han descendido. De la selección española, sí. De la Liga Española. A ver, ¿dónde estamos? Aquí. Con Ertut. Siguiente. Massimi o de. Odate. Y su nombre de luchadora es. Ah, Japones. O sea. La compañera de Bailey. Y Sky. ¿Cómo se llama? Masami, para ir más rápido, Masami. Empezó bien. Michelle. Oba. ¡Cállate! Leigh. Calloway. ¿La has escuchado? Calloway. Ni pute de. Lo has dicho antes. ¿Qué he dicho yo antes? Mira, tuvo el récord temporalmente de la mujer con más eliminaciones del primer Royal Rumble con 5. Fue llamada cuando estaba en el público y dijo a sus hijas, déjame pasar que tengo que realmente luchar. Ah, la mujer de Rador. ¡Michelle McCool! Aquí yo empecé así, bueno. Es por lo mejor. Tengo que volver a ver. ¡Es que es por lo mejor, acuérdate! Niñas, por favor, que mamá tiene que luchar. ¡Hazte esa niña! ¡Pah! Y voy para allá. A ver, mira, Fanny, mira, yo tengo que irse. Mira, me vengo con mis hijas. Claro. Si estaba aquí al lado y está así, subió. Sí. La de Fanny, mira, y pum, para otra vez para allá. Pero mira, sorpresa que dio. Ni nada, obvio. Está acá a coger el codo así. La muñeca que flipa. A ver, siguiente. Nicolás. Sí, es mujer. Y encima mujer. Galen Cross. ¿Qué, rusa o qué? ¿O de por ahí? No, es que no lo sé, porque las necesidades me. Es que hay tantas necesidades en la lucha. ¿Qué y es esta mujer? Pues tiene dos personajes. En normal. Ah, Nikki, no sé qué. Nikki Cross. Y la otro, loca y la. Y luego superheroína. Loca. Ah, tú estás loca. Solo que una superheroína y la otra. ¡La mini loca! ¡Nifty! ¡Mi hermana! Bueno, pero, reflexión. Es que sea Nifty, Nikki Cross. Sí, pero faltaría un poquito más de enanismo. Como gente de Tarant. De Los Ángeles. Siguiente. Ay, bueno, ahí voy. Ah, yo tengo esta. Ah, tío. Arin Palmer. Tal vez se fue de la empresa y hace. No mucho, creo que fue un despido profesional o algo así. ¿Qué era la loba? ¡Sí, era mujer lobo! ¡Ember Moon!
¿Mínimo tan tarde? No sé, estamos en 84 y la llamada no con 77. Ay, casi. Sí, casi. Casi 10 minutos otra vez. A ver, siguiente, vale. Gregory Schenhels. Y es leyenda, no, es leyendaza. Caos, o sea, por tres partes. No, es hombre. Ah, como dicho, leyendaza. Y caos por tres partes en Royal Rumbles. Se la ha visto con máscara, sin máscara, con el pelo pintado de verde como siempre tenía y con su pelo normal. Y más... el hombre ese raro que parecía superhéroe vestido de negro y verde. No me sé el nombre. ¡El huracán! Ay, es verdad. Siguiente. Natalie Catherine Niederite Wilson. O sea, ¿qué Catherine? O sea, ¿qué? ¿No Natalie es? Catherine. Cállate. Neidhart Wilson. Es prima de leyendas, hija de leyendas. ¿Tamina? No. Ah. De las cuatro leyendas puras, solamente queda uno vivo. Otro se murió, creo que de un infarto, si no me equivoco. El otro no me acuerdo. Y creo que el más. No, sí, era el más joven. Por culpa de un cable que cayó de unos cuantos metros. Vale, sigo. Estaba gorda y luego adelgazó. No, Diana, Es que ya con el nombre. Piper, no, es que el nombre ya de. ¡Gol del vaso! ¿Quién? ¿Rafael? Se da la cantera. Sí, sí, Rafael. Se da la cantera. Rafael. Ah, creo que sí, ¿quién es? Sí, sí, es de la cantera. Rafinha. ¡Rafael Rafinha! ¡Hostia, qué cosa más rara! Rafinha, pero si no puede marcar el clásico. Bueno, la niña me ha podido también. No, si eso es lo que dijo Vinicius. No puede marcar Rafinha. ¿Por qué? ¿Porque compartís el mismo país? ¿Serías tú que se Dale, para atrás. Si cuando comparten países, estos se mosquea. Pues, ole, 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 los caracoles. Llegaremos a la manita. Otro gol de la mina mal. Y para casa. A ver. Dos seguidos, uno de la mina mal y otro de la. Oh, qué coño, que me ha quedado en equipeña por ti aburrida. Uy, ojalá. A ver. Puto pelo. ¿Sigo más? Sí, claro. Cuando su tío fue ingresado al Salón de la Fama, creo que fue en su ingresión. No me acordaba, pero estaba fuera. De... Un fan. Intentó pegar a su tío, que tenía 65 años. Ah, Natalia. Sí. Porque es de la familia... ¿Y cómo se llama? Natalie, por resumen, Natalie. Qué lerda que estoy. Natalie, siguiente. Natalia. Ah, no, que también tengo un huevo yo. Tadeusz Michel Bujard. Tadeusz John. No, a este le apodamos el Negroman. Cuando hizo el salto de Superman. Negro calvo. Ha participado en Royal Rumbles. No ha ganado ninguno. Ninguno de Finn y Xavier ni nada. Esos tres no. No es de New Day. Una de sus poses más características es esta. Sí. Fue el primer ganador del título 24-7 y no volvió a ganar más. Uy. Es que no sé este, que ya este era Negroman. No me acuerdo. Era Calvoman, lo que decíamos. Y Calvoman también. Más feliz. ¿Te acuerdas tú de Tortugas Ninja? Ah, no, acuérdate, solamente acuérdate. Me acuerdo, obviamente. Conozco a Tortugas Ninja. ¿April? Bueno, ¿April? ¿April? Si no sé cómo se dice ya. ¿Su apellido, te acuerdas cómo era? Y la película de La Teniente. Es que se lo digo, es que está. Teniente O'Neill. O'Neill, vale. De ese apellido. Tenía el nombre. Coño, me podía haber hecho aquí, O'Neill. ¿No? Ah, también. ¡Me cago en Dios! También, perdón. A ver, es que a ver, para decir esto. O sea, ¿qué? ¿O'Neill? Sí. A ver, está. Ta-te. ¿Tate? Ta-te. Tú, to, ¿qué me queda?
ta, te, to, tu. Ti. Vale, te quedaste con ti. Miss. Misty. No. Miss. ¿Luego qué sigue? Miss. Tu. Ti. Tus. Anil. Me cago en Dios, qué malo eres diciendo nombre. A ver, siguiente. Jorge Arias Rodríguez. Arias. Aviso, este luchó consigo mismo contra un impostor. Eso era de las cuatro. No. Consigo mismo, siendo él el verdadero fracaso real. Participó en la película de Scooby-Doo sin hablar. Sin máscara, sin cara. ¿Por qué digo siempre sin máscara? Sin cara. ¿Me lo quiere explicar a alguien? No lo sé. Siguiente. Christopher Kane Irvine. ¿Qué? ¿Lista? Repítemelo. Christopher Kane Irvine. ¿Lista? ¿Lista? Actor, abogado, escritor. Tenía que iba a decir. Perico, Emma, la de 7 pecados. ¿Y cómo se llama la de 7 pecados? Hostia, puto pedo. No era Perico. ¡No era Perico! Se me acaba. A ver, vamos a decir mejor el nombre. Es esa abreviatura de Christopher. ¿La abreviatura? De Christopher. Chris. Chris, ¿vale? Chris Perico. No. Cambia la P por una J. ¡Ah, coño, Erico, tío! ¡Cristo! ¡P, P, no, no, coño! ¡Con J! Es que, parecía que Erico es lo mejor. Abogado, escritor, no sé qué, no sé cuánto. ¿Ya lo dices? Estaba pensando, te juro que he dicho Perico y ya estaba diciendo P, P, Po. Todo, pues si no me equivoco, creo que... Bueno, pues lo vi en Instagram, ¿eh? Creo que ha hecho una vida de vodka. Mira. Sí. ¿Cuánto llegamos? Vamos a hacer 46, no nos queda mucho. ¿4? ¿Cuál es el 50? Ah, bueno, tú no te estás contando ahorita. A ver, Miroslav. No digas Klose. Ah, no iba a... Klose. Ah, por futbolista digo, por Miroslav. Ah, no, yo iba a decir el ruso ese de la película de Scooby-Doo. Es que es Rusev. Es que no me conoce nada, coño. En realidad no es ruso, es búlgaro ucraniano. Bueno, me da igual. Bueno, al principio sí que fue ruso, porque ya que la era rusa, hicieron un personaje ruso. El Rusev Day. Qué desgracia, no sé por qué. Porque a lo mejor está ahora este de marca. ¡Claudio! ¡Claudio Bravo! ¡Claro! Castagnoli. ¿Qué italiano? ¿Qué coño? Suizo. Mira, este chaval sabe 7 idiomas. Me cago en Dios. Su antiguo nombre era Antonio. Es muy amigo de Sheamus. En una pelea perdió un diente. ¿Nació en paz? No. Llegó a levantar al Big Show. El solito. Para ganar la batalla real. Bueno, como un Royal Rumble, pero en honor al Ander Gigante. ¿Qué? ¿El que favorito de tu madre? ¿Eh? No. Es, ah, como lo había dicho anteriormente. No, es que a Drew McIntyre no le he puesto. ¿Es calvo ahora? No sé, siempre que soy calvo, nunca lo hice con pelo. Acabó el partido. ¡Vamos! ¡Vicente! ¿Qué vas a decir ahora? ¡Sabe, te va a joder! ¡Trampas, trampas! ¡Has hecho trampas! ¡Por qué me ha cagado un negro! ¿Yo qué he hecho mal para el cabo? Un polaco, un español y un brasileño. Sí. Y además casi todos son brasileños. Hay unos cuantos franceses. ¿Algún que otro español? ¿Dónde? En Madrid. Ya, y el ucraniano. Y el belga. Y... Bueno. Y no vamos a un brindía, joder, que es más rápido. No, sí. No me gusta, no sé. No. ¿Pistas? Creo que participó en una película. Creo. No estoy muy seguro. Creo que participó en una película. Ah, sí, eso es un videocito antes. Santiago María para las pistas de antes, que se me olvidó el título. Participó en una película navideña. Navidad, dulce, Navidad, es un día.
Y ahora me lo tienes que decir. ¡Ahora! Lo del siguiente. De este. A ver, levantó al Big Show, ganó esto. Muy amigo de Sheamus. Por su culpa. Porque estuve discutiendo con Sheamus. Randy Orton les eliminó de un Royal Rumble. A los dos a la vez. Sí, creo que fue Randy Orton. Primero, ellos dos eliminaron al New Day. O sea, Kofi, Big E y Xavier Woods. Luego empezaron a hablar, se atacaron, empezaron a discutir. Randy Orton les eliminó. Creo que eso fue Randy Orton, fue Chris Jericho. No sé, no me acuerdo. Yo creo que fue Randy, creo. Y encima, creo que fue en 2017 que Randy Orton volvió a ganar. Que es el Royal Rumble donde Kofi se salva con la estructura cuando se queda colgando. O el palitroque. Vale. Sí. ¿Qué hace por decir este? Es que a ver. Es que es de pocos luchadores, aparte de Cody Rhodes, es porque fue un Royal Rumble, que perdió un diente en medio de una lucha. Y tiene que llevar prótesis. Es que si digo el verdadero nombre, aparte de Antonio, es que ya digo el nombre completo, porque está junto. Con Sheamus hacían el The Bar, que era su nombre de equipo. Y en su canción, o la canción de Bar, siempre se escucha una ambulancia. Es que estoy pensando cuando lucharon, pero claro. Empieza los, con... los de Sheamus hacían, cogían al este y le hacían traca aquí, ¿no? No, es... sí, pero no. No, mira, él hace esto. Él lo que hace es... se pone aquí las piernas y empieza a girar como un loco. El se le pone aquí entre las costillas para decir algo. Y empieza a... hacer el helicóptero... Sí, y luego se marea, que es más fácil de eliminar, es lo peor. Pero se lo hizo... En un Royal Rumble a 6 o 7 personas. Ahí en el medio del Royal. Es que no sé la misma vida. Empieza con la letra C. Joder. Y suena parecido a. Es que como decirlo. A Casero. Suena parecido. A ver, ¿cómo se escribe C? ¿Con qué letras? Oye, C. ¿Qué maqueta es eso? C. C-E. Ya di sarro, pero con una R. Odio los dos juntos, igual. C-E y luego sarro. Pero con una R. Cesaro. Cesaro. ¿Qué coño es este señor? No me acuerdo. Pues luego te tengo que enseñar. Siguiente. Vicky Lynn Benson. Vicky Lynn. Es la mujer de... Sí, es... ¡Vicky Guerrero! ¡Excuse me! ¡Excuse me! ¡Hemos dicho la vez! Estamos... Ya puedes quitar eso, ¿eh? No, no. Estamos un poco piripi. Nos quedan dos, ¿eh? Nos afecta el kebab, ¿eh? Ese nombre, ese segundo me flipó. Terry Gain Boella. Un Boella. Tiene dos Royal Rumbles. Durante la temporada luchó con máscara. Participó en los vigilantes de la playa. Es amigo de Chuck Norris. Apareció haciendo de él mismo en la película de los Gremlins 2. Es muy patriota de Estados Unidos. ¿Es rubio? Mide metro y pico, 2 metros, si no me equivoco. Con el Macho Man tuvo un fuerte golpe que le dejó todo el ojo negro, toda la parte blanca también. Y según él dice que fue por una moto de agua, una mierda, porque Randy sí. Porque Randy Savage te dio un buen puñetazo, es que para tener todo el ojo negro, como un alien. Hostia puta, me dolió eso. Estuvo así como un mes o así. Le quitó el título, si no me equivoco, creo que lo ganó y lo perdió la misma noche, la misma semana, contra Yokozuna, el samurái aquel que hacía de japonés. Tiene nombre de superhéroe, literalmente. Le denunciaron por usar ese nombre y ganó el caso. Y la gente le recuerda más por el bigote motero. Yo no me acuerdo de eso. Vale, ¿sigo? El nombre superhéroe que tiene, decían que era una copia barata de La Cosa de los Cuatro Fantásticos. Este superhéroe tiene una prima llamada She. Sí. Y este tío es... Hulk. Hulk. ¡Sí! Hogan. ¡Sí! ¡Ay, ¡oh, Dios! ¡El superhéroe de verde! Sí, muy amplio. ¡Me cago en Dios! Porque a ver, superhéroes verdes, ¿cuántos hay? Chico Bestia,
Hulk, Linterna Verde. Sí, pero héroe. De que viene Marciano. Y. Me cago en tu huevo en vinagre. ¿Cómo quedas con su nombre? Mi nombre me como flipo, de Terry Gen Boali a Hulk Hogan. Bueno. Eso sí. ¿Y por qué le denunciaron por coger Hulk? ¿Por qué le denunciaron por coger Hulk? Porque tenía derecho de autor para decir el nombre de Hulk y él ganó el caso. Porque nunca se presentó la prueba diciendo que Hulk fue creado primero por la empresa. Más fácil, ¿te acuerdas tú? A ver, la que se avecina. Los inventos que se hacían Fermín y... Sí, Amador. Que va Minguito y les roba. Sí. Pues es lo que hizo. Primero fue Minguito quien lo puso. Pues Hulk Hogan primero registró su nombre de Hulk. En vez de ellos. Por eso, el juicio, la... Entonces, los creadores de Hulk... llegaron a... El monstruo este tenía que haberle pagado a Hulk Hogan. Le pagaron y luego dejaron un acuerdo. Hay que informarse, amigos míos. Sí, pero yo me sigo pensando... ¿Cómo? ¿Cuántos quedan? Uno. Hacemos ese y lo... Yo me sigo pensando, ¿cómo coño fue la hostia que te pegó Ryan Sabes para tener tu ojo negro? Pero es que todo, ¿eh? Es que encima no es el típico de aquí tengo esto morado. No, dentro morado y negro. Última. Último, es un hombre. Es Richard Morgan... Freeman. No. Filler. Tiene un Royal Rumble. Tardó una hora y un minuto en conseguirlo, si no me equivoco. O 59 minutos o algo así. Una de sus frases más secretas es la de... ¡Woo! Tiene tres hijos, uno falleció por las drogas. Los tres fueron luchadores. Es super colega de Batista. En su cumpleaños número 70 y pico, es que no me acuerdo qué cumpleaños era. ¿Lo decidió en vez de estar con la familia? No. ¡En la empresa! ¡Qué porras! ¡En la empresa! Luchó hasta el 2008 o así. No, 2008 no. 2000... Creo que 6. Y le retiró encima Shawn Michaels. Porque era un combate de retiro. El que perdía... no sé, se retiraba y todo eso. Ganó Shawn Michaels. Y creo que el año siguiente fue el de Taker contra Shawn Michaels. Si no me equivoco. Me tengo que repasar las luchas, que hace mucho más tiempo. Algo que se le da muy bien era dar bofetadas. Rubio, nuclear. Fue el primer ganador del Royal Rumble, que ahí justamente el cinturón de la empresa estaba vacante. O sea, solamente han ganado él y Triple H, como te dije antes. Rubio. Sí. Es de las leyendas más leyendas que hay. Que dicen que el día que este fallezca, la empresa se hundirá mucho. Sigue vivo. Sí, sí. Pero tú, es famoso como Hulk Hogan, Beth Hart, Jake Snick, Roberts, todos estos. Que el día que fallezca, mira, habrá una caída y su hija lo pasará fatal y el hijo igual, Dios, lo pasará fatal y dice que fallezcan. Bueno, que fallezca él. Dios, espero que sea mucho, mucho, mucho. De estar, mira, delgado y bien hecho. Cuando estaba a punto de retirarse, se bronceaba mucho, sí, estaba algo más gordo. Y cuando salió la última vez, que estaba en el episodio, creo que en el episodio 1000 de SmackDown, la marca azul, estaba gordito. Y muy calvo. Pero sí que con su... ¡Woo! Está muerto. Y muchas veces para hacer reír, lo que hacía era cambiar como un robot, un pum, 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 y se caía solo. Para risa. El último se me resiste, Se me resiste. A la hija le han dicho antes. ¿Qué? ¿El padre de Charlie? ¡Sí! ¡Rick Flair! Como tu huevo. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Y recuerda, suscribiros, solo cuesta un poco más. 1 hora y 5 minutos casi. ¡Adiós!